Señoras y señores, bienvenidos a la segunda temporada de Los Escogidos, el polígrafo de Corrillos Televisión, que continúa en la tarea de darles a conocer quiénes son los candidatos a la gobernación, a la asamblea, a las alcaldías y a los consejos municipales en las próximas elecciones del mes de octubre. Recuerde, numeral elecciones por Corrillos. Mi nombre es Miller Arévalo y les estaré presentando no solo a los candidatos, sino no solo a los candidatos, sino sus propuestas y sus hojas de vida en un formato concreto, preciso y coherente. Numeral elecciones por Corrillos. En esta emisión nos acompaña el abogado Ariel Gustavo Díaz, quien aspira a la alcaldía de Lebrija. Don Ariel, muchas gracias por estar en la segunda temporada de Los Escogidos. Bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación y dispuesto a dar a conocer lo que es mi proyecto político y este gran reto de asumir las riendas de un municipio como Lebrija. Bien, señor, antes de comenzar, por lo menos lo que son las preguntas, le voy a explicar la dinámica del programa para que usted y los televidentes pues nos hablemos el mismo idioma. Se trata de un tiempo de 20 minutos, de 20 preguntas para un tiempo de 20 minutos. Si al finalizar las 20 preguntas aún tenemos tiempo disponible, haremos hasta 5 preguntas más hasta agotar los 20 minutos. Si el tiempo se agota y no hemos llegado a la pregunta 20, pues nada, hasta ahí llega el programa, hasta donde se completen los 20 minutos. El tiempo no ha comenzado, no ha empezado a contar, obviamente. Empieza a contar cuando yo le indique, cuando vayamos a empezar las preguntas. Dentro de las 20 preguntas, la pregunta número 5, la número 10, la número 15 y la número 20, las hemos denominado pregunta reina. Se trata de que usted, nuestro invitado, revuelva allí, saque una papeleta de las que están allí, la extienda, la muestra, la lee y la responde. Pero si de pronto no sabe la respuesta a la pregunta, o la pregunta le parece incómoda, o no sé, por alguna circunstancia no la quiere responder, simplemente utiliza la famosa frase siguiente pregunta. Bueno, si llegamos terminamos las 20 preguntas y tenemos que ir hasta la pregunta número 25, la pregunta número 25 también es pregunta reina, pero eso ya vendrá más adelante. Apreciado Ariel Gustavo Díaz, ¿entendidas y aceptadas las reglas del programa? Entendido. Muy bien, entonces, con esa energía, con esa precisión y con ese interés de que la gente lo conozca a usted y que conozca sus propuestas, comenzamos. Y comenzamos en 3, en 2 y en 1, para poner el cronómetro en 20 minutos. Primera pregunta, ¿qué percepción cree que la gente tiene de usted? Bueno, en estos 17 años que llevo residiendo en el municipio de Lebrija, creo que he logrado ganar un espacio en el corazón de los lebrijenses por mi trabajo y por mi capacidad para liderar en los últimos 16 años los proyectos políticos que he logrado coordinar. Don Ariel Díaz, en la pregunta número 12, ¿considera un político, un técnico o un tecnócrata? ¿Por qué? Pues me considero un político, aunque nunca había puesto mi nombre a consideración para ocupar ningún cargo de elección popular, sí he dedicado parte de mi vida a liderar proyectos políticos y considero que llegó el momento de poner mi nombre a consideración porque cuento con el conocimiento y la experiencia para eso. Ariel Gustavo Díaz Hernández, candidato a la alcaldía de Lebrija. En la pregunta número 3, ¿a qué se ha dedicado en los últimos meses y de dónde va a sacar la plata para la campaña? Bueno, en los últimos meses me he dedicado a liderar un proyecto social que se llama Avancemos por Lebrija,
con un grupo de amigos y ante la problemática política que vive nuestro municipio, tomamos la decisión de poner nuestro nombre a consideración como una alternativa nueva, una alternativa diferente que nos permitiera garantizarle a los lebrigenses poder tener un alcalde que cumpla con las expectativas y las necesidades del municipio. En la pregunta número 4, don Ariel, ¿cuál ha sido su momento más triste y cuál ha sido su momento más feliz en la vida? Mi momento más triste creo que fue cuando falleció mi padre, y el momento más feliz en mi vida fue haber podido estar en el nacimiento de mis tres hijos al lado de mi esposa. En la pregunta número 5, como ya le explicaba la dinámica del programa, la pregunta reina, por favor, escoja una papeleta, a ver cómo no va. Listo, ¿qué dice? En el momento de tomar café, ¿prefiere Juan Valdés Starbucks o el tinto tradicional de la casa? No, generalmente prefiero el tinto tradicional. Soy de los que tomo tinto en el parque, en cualquier lugar, y no tengo preferencia por ninguna marca ni ningún tipo de café. La pregunta número 6 dice que es candidato a la alcaldía de Lebrija. En consonancia, ¿le parece bueno o malo el actual alcalde de Lebrija? ¿Por qué? Bueno, creo que la respuesta me la dan todos los días los lebrijenses. Hoy el 80% de los habitantes de Lebrija desaprueban la actual administración. Creo que eso habla por sí solo frente a si lo hizo bien o lo hizo mal. Personalmente considero que no cumplió con las expectativas ni con ese sueño de cambio que tenían los lebrijenses. En la pregunta número 7, candidato a la alcaldía de Lebrija de salida elegido, ¿cómo serán sus relaciones con Gustavo Petro? Pues yo he sido muy respetuoso, considero que se debe ser muy respetuoso de las políticas del gobierno nacional, y como primera autoridad del municipio se acoge uno primero a los lineamientos del gobierno departamental y segundo a los lineamientos del gobierno nacional. En la pregunta número 8, ¿por qué partido se inscribió? ¿Por qué partido, grupo significativo de ciudadanos o coalición se inscribió y qué significa estar dentro de la misma? Bueno, en mi deseo de querer poner mi nombre a consideración de los lebrigenses, toqué muchas puertas para lograr un aval y recibí finalmente el apoyo del partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción, y creo que es un partido que representa mi pensamiento y que representa lo que hemos querido o lo que hemos venido atacando, que es la corrupción, el continuismo y las mafias políticas que se han apoderado de nuestro municipio. En la pregunta número 9, de ser elegido alcalde, ¿cómo hará usted para tener mayorías en el consejo? ¿Hará componendas políticas? No, estamos llevando un mensaje a cada uno de los lebrigenses, y es que no solamente los invitamos a que respalden el proyecto político de Ariel Díaz a la alcaldía, sino que necesariamente deben de apoyar de igual manera nuestra lista al consejo. Ariel Díaz se inscribió y se avaló por un solo partido, 5 avales, y de la misma manera presentó una sola lista al consejo. La pregunta número 10, la pregunta reina, por favor, don Ariel Díaz, escoja una papeleta, a ver cómo vamos en esta ocasión. ¿Cómo nos va?
cómo se ganó su primer sueldo. Me trae recuerdos. Me trae muchos recuerdos. Se puede decir que, bueno, hay dos formas. Una, nosotros nos criamos en el mundo del comercio. Mi familia, mi mamá tenía una tienda y ahí nosotros entonces nos turnábamos, y como fruto de ese trabajo, pues éramos compensados por mi señora madre, por el trabajo que hacíamos como tenderos. Y ya a nivel de un sueldo por nómina, el primer sueldo que recibí, lo recibí como empleado de una entidad bancaria a la cual ingresé a los 18 años. La pregunta número 11, candidato a la alcaldía de Lebrija, Ariel Díaz, ¿cuántos kilómetros de vías rurales ha pensado pavimentar en su municipio? Bueno, Lebrija es un municipio 80% rural, 20% urbano. Hoy abandonado completamente en lo que a vías se refiere. Hablar de determinado número de kilómetros, pues no estaría hoy en capacidad de hacer un compromiso como tal, pero sí hay una realidad, que hay que tocar puertas tanto en el gobierno departamental como en el gobierno nacional para poder lograr pavimentar el mayor número de vías en nuestro municipio, porque ese es el clamor del campesino y es el clamor de los habitantes del sector urbano, de barrios que aún hoy se encuentran sin vías de acceso debidamente pavimentadas. La pregunta número 12, y vamos muy bien de tiempo, ¿usted sacaría el ejército en su región para mantener la seguridad, o cómo garantizaría la seguridad en su territorio? Pues lo que tenemos pensado, una vez asumamos la responsabilidad de dirigir los destinos del municipio, es solicitar que sea ampliado el pie de fuerza de la policía. Lebrija hoy solo cuenta con 2 cuadrantes para una población que llega casi a los 50.000 habitantes. Entonces, necesariamente, el primer paso es sentarnos con las autoridades de policía y solicitar que se amplíe ese plan, ese pie de fuerza. Si por motivos de fuerza mayor hay la necesidad de solicitar el apoyo de los militares del ejército, pues lo haremos, porque hay que garantizar la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio. Candidato a la alcaldía de Lebrija, la pregunta número 13, ¿cómo controlará para que el programa de alimentación escolar, el PAE, en su territorio sea eficiente? Bueno, para lograr que sea eficiente, sencillamente hay es que contratar empresas que realmente cumplan con todos los requisitos para que cumplan con ese objetivo. Y eso necesariamente implica que no se pueden condicionar las entregas de alimento a las coimas que históricamente les exigen a todos los contratantes. Vamos a contratar y vamos a ser garantes de que cada uno de las personas que se beneficia con esto lo reciban en su totalidad y con el cumplimiento de la normatividad. En la pregunta número 14, ¿cómo garantizará la seguridad alimentaria en su territorio? ¿Creará algún programa? Pues sí, como lo he venido diciendo, necesariamente un alcalde tiene que trabajar de la mano del gobernador y de la mano del gobierno nacional.
La función de un alcalde es diligenciar, tocar puertas, no quedarse sentado todo el día en su oficina. No, es en la gobernación, por eso estamos también respaldando la candidatura a la gobernación, porque necesitamos un gobernador amigo y necesitamos tener amigos también en el gobierno nacional para lograr todos estos objetivos. La pregunta número 15, la pregunta reina, por favor, candidato, escoja una papeleta. Muy larga estas preguntas. ¿Cuál ha sido el oso más grande que ha hecho en su vida? El oso más grande que, bueno, no sé, tantos que he hecho, no me acuerdo. No tendría... En el momento no tendría como tal un oso que haya hecho, de pronto haberme quedado dormido en una clase, en un evento importante. Creo que ha sido como el oso más grande que me acuerde haya tenido. Pero más que quedarse dormido es que lo hubiera pillado dormido. En la pregunta número 16, ¿cuál es la inversión en infraestructura más apremiante en su territorio y cómo ha planeado ejecutarla? Bueno, en infraestructura necesariamente hay dos pilares fundamentales que hacen parte de nuestro programa de gobierno. Es el tema de que hoy tenemos un hospital que, aunque es de primer nivel, no cuenta con la infraestructura necesaria para atender la totalidad de los lebrigenses. Podríamos decir, sin ser ofensivos, que lo que hoy tenemos es un puesto de salud grande en Lebrija. Lebrija necesita un hospital que cumpla con el 100% de sus programas, y lastimosamente el espacio físico que hoy tiene no da para eso. Necesariamente hay que tocar puertas para lograr poder ampliar el hospital. Que siga siendo un hospital de primer nivel, pero funcional. No como hoy es, que es un hospital que escasamente cumple con el 60-70% de los programas que está obligado a prestar. Y el tema es el otro tema, que es el tema de la educación. Lastimosamente, como lo he repetido, he sido reiterativo, en que Lebrija ya es un municipio que se acerca a los 50.000 habitantes, y por ende ya el colegio, los colegios que tiene Lebrija, por lo menos los públicos, no cumplen con el cupo para todas las personas. Eso obliga a que la infraestructura de los colegios necesariamente sea ampliada. Además, que hay el compromiso de que poder tener el SENA en Lebrija y ojalá una sede de las unidades tecnológicas. Entonces, eso obliga a que el municipio de común acuerdo con estos entes educativos se generen los espacios para que tanto el SENA como las unidades tecnológicas puedan tener su planta física. En la pregunta número 17, ¿cómo califica el sistema de salud en su territorio? ¿Cree necesaria una reforma a la salud? Pues la reforma a la salud, yo creo que se viene pidiendo a gritos. Eso no es de este momento, no es de este gobierno, sino desde antes. Es la queja permanente de que los colombianos no contamos con un sistema de salud que nos garantice una atención pronta y una atención de primera calidad. Por eso la reforma a la salud es necesaria. Yo creo que es lo que hoy todo el mundo pide a gritos, pero lastimosamente hay un proyecto de reforma a la salud que está cursando en el Congreso,
pero que le han metido el palo a la rueda y no han permitido que esta reforma sea aprobada. Sí es claro que no todo lo que está expuesto en esta reforma es del agrado de los colombianos o del agrado de quienes hoy tienen el control de la salud en sus manos, pero es necesario sentarse y llegar a acuerdos para que la reforma a la salud sea una realidad en nuestro país. En la pregunta número 18, candidato a la alcaldía de Lebrija, Ariel Díaz, ¿sabe usted cuánto se va a ganar en el cargo al que aspira? Yo creo que el sueldo del alcalde está por alrededor de los 6 millones de pesos. No me ha preocupado eso realmente. No significa que no sea que uno vaya, piense ir a trabajar de gratis, ¿no? Se va a cumplir una función, una obligación, porque para eso este 29 de octubre vamos a tener la oportunidad de ser elegidos. Pero más que pensar en cuánto va a ser lo que la asignación del sueldo, estamos pensando es en aportar un granito de arena al desarrollo de nuestro municipio. La pregunta número 19, ¿qué palabra se le viene a la cabeza cuando escucha los siguientes nombres? Álvaro Uribe. Seguridad. Gustavo Petro. Progreso, progresismo. Hugo Aguilar. Creo que reformó la historia política de este departamento. Javier Uribe Mota, candidato también a la alcaldía. En su momento fue reconocido como un buen alcalde. Humberto Lesmes, igualmente candidato a la alcaldía de Lebrija. Sobre Humberto Lesmes hay un sinsabor en los lebrigenses, por lo menos cuando tuvo la oportunidad de ser alcalde. La pregunta número 20, la pregunta reina, nos quedan unos pocos segundos, por favor, es como una papeleta y creo que vamos a esta que sería como la más chiquita. Ahí la vemos. ¿Prefiere a Shakira o a Juanes y por qué? Pues soy una persona amante de la música, me considero melómano, pues colecciono música salsa, he tenido estaderos o sitios donde se difunde esta música y tengo una colección bastante apreciable de música salsa, tanto en LP como en CDs, como en cassette, en todos los géneros que se ha expuesto esta música. Pero si tuviese que escoger entre Shakira y Juanes, escogería de lejos a Shakira, porque tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en Barranquilla y entonces tengo un amor entrañable por esa ciudad y por todo lo que representa una figura como la de Shakira para el folclore y la música de nuestro país. Ariel Gustavo Díaz Hernández, candidato a la alcaldía de Lebrija, manejó el tiempo perfectamente, llegamos a las 20 preguntas, a los 20 minutos. Gracias por atreverse a participar en esta segunda temporada de Los Escogidos. Un minuto para despedirse. Dar las gracias por esta gran oportunidad de poderme dirigir a cada uno de los lebrigenses y, como he sido repetitivo, quiero invitar a todos los lebrigenses que este 29 de octubre nos acompañen con su voto para cambiar la historia política de este municipio, votando por un candidato nuevo, por un candidato independiente, por un candidato avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Porque Lebrija soy yo y el cambio somos todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Recuerdo a los candidatos que se han abierto las puertas de Corrillos, pueden venir a contar sus propuestas, que la gente los conozca, que tengan la oportunidad de decir: vi a Ariel en el programa de Los Escogidos, lo conozco y voy a votar por él porque yo ya lo escuché, yo sé que lo que él dice, que es lo que propone. Igualmente usted también puede tener la oportunidad de venir a presentarse, que la gente lo conozca, que conozca sus propuestas. Están abiertas las puertas de Corrillos, están todos invitados los candidatos, así que pueden venir, los estamos esperando. A ustedes, excelente, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, numeral elecciones por Corrillos. Mi nombre es Miller Arévalo y este es el polígrafo de las elecciones 2023 de Corrillos, Los Escogidos. Hasta pronto.